Bueno, continuamos con nuestra charla y con nuestra conferencia Maule Hack 2023, que ya partimos hace unos minutos atrás, hace una hora atrás, con una excelente exposición. Recuerden que hay un CTF en curso, ¿cierto? Bueno, hay algunos premios me indicarán después por interno. Y ahora se nos viene un tema muy atingente, muy, muy atingente. El nombre de esta charla se llama Gestión de Incidentes y voy a comenzar antes de ya presentarla directamente, voy a comenzar a presentar a Susana Lepe, ¿ya? Ella es ingeniera civil informático, líder team en gestión de incidentes de ciberseguridad, Security Associate, manager de Accenture, en Accenture, perteneciente al área de ciberseguridad con 15 años de experiencia. Así que idealmente gestión de incidentes, o sea, yo creo que tiene mucho tema y mucha pregunta que vamos a tener que hacerle. Operación y gestión de seguridad, estrategia y gestión de riesgo cumplimiento, administración de proyectos en ciberseguridad con rol específicamente en la banca, servicios financieros, telecomunicaciones, consultoría, aerolíneas. Actualmente es responsable de la gestión de incidentes y forense nivel 3 en Accenture. Así que no sé si está por ahí Susana, que le podemos dar la bienvenida. Hola Julio, Hola gracias. Susana. Oye, qué tema más atingente, ¿eh? Lo hubiera sacado Sí. una semana antes, como que hubiéramos estado viendo esta charla todo, ¿no? Pero creo que tenemos mucho que aprender. Cuéntanos un pequeño spoiler de tu charla para el público. A ver, cuéntanos qué nos espera. A ver, principalmente, bueno, igual no viene con ejercicio práctico, pero bien, voy a explicar un poco en el modelo que yo he trabajado en este último tiempo. Es teórico, pero con explicaciones súper, espero, claras para los demás y, como me dicen mis contrapartes a veces, ojalá en humano. Bien, bien. Así que, oye, bueno, en virtud del tiempo que ya después nos preparamos para a otra exposición, así que te dejamos ahí. Pregunta inicial, va a querer que las preguntas al final, ¿cierto? Como este mismo modelo, te Yo creo que es más desarrolla. fácil, yo creo que es más fácil y así Perfecto. vamos dando el contexto, ¿ya? Perfecto. Entonces, te vamos a dejar ahí. Voy a pedir que compartan tu presentación. Y ahí te dejo con tu presentación, Susana. Muy buena suerte. Todo el escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, espero aquí estar al nivel de la presentación de Carolina. Igual, bueno, me presento y Julio me creo que hizo una introducción, por lo menos en la parte profesional, bastante clara. Llevo varios años ya en esto, estoy desde el 2019 asentada en Accenture trabajando temas de ciberseguridad. Orgullosa representante de las mujeres en ciberseguridad, 2 años reconocida en sus primeras, ¿cómo se llama? Reconocimiento, ahí como llevando la bandera por las mujeres y trabajando en un área tan, tan difícil o tan complicada para algunos como es la ciberseguridad. Empecemos un poco en materia, como explicaba Julio recién, hablar hoy día de incidentes, algo que ya sale en la prensa normal y todos de alguna u otra manera nos vemos afectados. O sea, nuestros servicios y sobre todo después de la pandemia dependemos mucho de varios temas digitales. El pagar las cuentas, las gestiones del banco y varias cosas más. De hecho, algunos servicios básicos y hoy día muchos servicios críticos están operados por tecnología, ¿ya? Así que desde ahí la importancia del tema y la preocupación por la ciberseguridad. Hoy día la ciberseguridad está en todo y eso hace que como se ha expandido tan abruptamente, esto fue, no es que venga ahora último, sino que hay años ya en esto, pero hoy día está en nuestro día a día y esto también hace que los atacantes también se hayan profesionalizado y estén más ávidos de lograr y ¿cómo se llama? Obtener retribución de lo que están haciendo, ¿ya? Hoy día, de hecho, estas son
La mayoría de estas noticias son cosas que si ustedes las googlean, las encuentran muy fácil y en nuestros medios. O sea, no estamos hablando de cosas que le pasan a Estados Unidos, que le pasan a Rusia, no, son cosas que pasan en Chile y que nos están afectando hoy. ¿Ya? Yo creo que Caro me dio una gran introducción o me apoyó bastante con los temas de las joyas de la corona. Porque ¿qué es lo que buscan estos asaltantes y qué es lo que en el fondo generan estos incidentes? Es la obtención de las joyas de la corona. ¿Ya? En estos últimos años el aumento ha sido exponencial y en Chile ya no es ajeno, ya no miramos de lejos. Yo creo que ya en estos últimos 6-7 años, al menos una vez al año al principio, uno escuchaba así como, pero lo veía así como, oye, los bancos, esto, no, hoy día le pasa todo. ¿Ya? De hecho, el gobierno ha estado súper expuesto en estos temas. ¿Ya? Allianz, que es una empresa, que es una clasificadora de riesgo, que es global, que es muy importante, hoy día tiene entró en su ranking como uno de los riesgos globales más impactantes en negocios, son los ciberincidentes. ¿Ya? Esto ya nos queda claro, y ellos destacan que hay cuatro orígenes o focos súper identificables dentro de este rubro. Uno son los ataques patrocinados por el Estado, o sea, el Estado mismo hace ataques hacia otros lugares, u otros, la ciberwar que se ha hablado en algún momento, y Rusia y Ucrania es el ejemplo más claro, o sea, no solo además de la guerra física que ellos viven, que están sufriendo los ciudadanos de Ucrania, sino que también de estos ciberataques. De hecho, hace muchos años ya que se dice que estos grandes ataques de ransomware lo que hacen es generar dinero para poder financiar las guerras físicas. ¿Ya? Los ataques a la cadena de suministro. ¿Qué pasa? Hoy día, por ejemplo, yo les hablaba, hace un tiempo atrás nosotros pensábamos que eran los bancos los grandes objetivos. Hoy día, no solo los bancos, sino que la cadena de suministro. Por ejemplo, el caso que vivió Mercado Público hace un par de semanas atrás. ¿Ya? No es que Mercado Público directamente haya sido atacado, sino que su proveedor fue el que sufrió el ataque y, por ende, los afectó a ellos. ¿Ya? ¿Cuál es el otro foco que tenemos acá? Es la fuga de datos. ¿Ya? Hoy día la fuga de datos es un negocio en expansión. Hoy día hay legislación, bueno, Chile es siempre poquito bastante más atrás, pero ya el tema de la fuga de datos personales está tipificada, tiene su rol como acto delictivo, y esto hoy día, además, dado todo este tema tecnológico, hace que la privacidad de datos sea súper importante. Cuando hablamos por ahí, está el tema de los PII, que es la información de identificación personal, es gravísimo. O sea, todo lo que me permita identificar sin error a una persona es lo considerado el PII, y eso hoy día es, por lejos, una de las joyas más importantes que tienen las empresas. ¿Ya? Además de que hoy día eso, hay muchos países que hoy día lo castigan, el no cuidar esta joya. ¿Ya? Y por último tenemos el tema de los ransomware y las extorsiones, que en el fondo es el ransomware que secuestra la data y el delincuente te dice que si la quieres recuperar tienes que pagar tal monto. ¿Ya? Ahí es una discusión que yo creo que da para una charla completa, el qué tan recomendable es pagar o no pagar, si funciona o no funciona, ahí es otra historia. Yo creo que ahí volvemos a hablar un poco lo que nos decía Carolina, de cómo nos cuidamos, que si nos atacan nuestros respaldos, la capacidad de resiliencia, esto está acá, ¿ya? Bueno, todo esto es un poco el contexto para hablar un poco de lo que es mi tema central, que son la gestión de incidentes, ¿ya? Hoy día
La gestión de incidente principalmente está enfocada a cómo sobrevivimos un ataque. Los equipos que trabajamos en gestión de incidencia somos los bomberos dentro de las áreas de ciberseguridad. Ya, cuando todo lo que la organización hizo para proteger sus joyas falló, o no fue apropiado, o no estaba, es cuando entramos nosotros. Ya, acá es un poco resumir el tema de lo que cuida la compañía, cómo lo cuida. Ya ahí nosotros, el equipo de respuesta a incidente no es el que cuida, es el que viene a apagar el incendio cuando esto ya está. Para hablar un poco de la gestión de incidentes de seguridad, tengo que dar igual un contexto dentro de la organización. Yo les explicaba hace un rato que el equipo de respuesta a incidentes o el equipo que hace la gestión de incidentes son los bomberos, ¿ya? Si lo miramos en este ciclo que está acá, hay varias tareas que son antes, ¿ya? Está el anticipar, ¿ya? Y todo este modelo trabaja en, valga lo que decía Carolina, en haber identificado qué es lo que para mí es importante. Porque claramente, y se los puedo ejemplificar con lo que pasa en la casa, no es lo mismo que se te queme a lo mejor la cerca de la casa, la pérgola que tenías en la casa, el quincho. A lo mejor el quincho puede ser más grave dependiendo ahí de cuánto lo valoremos, pero que se nos queme la casa, que se nos queme los dormitorios, que se nos queme la base de la casa, que se nos queme el techo, ¿ya? Entonces yo también tengo que saber cómo voy a correr, y para eso tengo que anticiparme, tengo que hacer identificar mis joyas, por qué voy a correr, tengo que preocuparme de gestión de vulnerabilidades. Ahí le doy un sponsor, hay un, ¿cómo se llama? Un spoiler para lo que viene más tarde. Ahí viene una presentación de gestión de vulnerabilidades súper buena, así que ojo ahí. Ya viene el tema de governance, defino, ordeno, y el awareness. Acá, y al final también lo vamos a ver, el awareness es súper importante, porque no hay tecnología que nos pueda proteger ante el error humano. Y estudios, los forenses y todos los análisis que se han hecho, sobre todo en los grandes ataques, no tiene que ver por cuánta defensa tenía, sino en qué momento te equivocaste que generó esta apertura de puertas para que este ladrón entrara o para que prendiera en fuego en tu casa. La inteligencia de amenazas tiene que ver, y hay que ir bien resumido, en saber qué es lo que pasa en el entorno. Hoy día, por ejemplo, sabemos que tenemos los motochorros, tenemos los lanzazos, todo eso. Yo tengo que saber lo que está pasando en mi entorno y con eso ir viendo si las defensas que yo tengo son apropiadas. Ejemplo práctico. Si yo estoy viviendo donde están full los portonazos, ¿me servirá tener, ¿cómo se llama?, un portoncito de mimbre? Claramente no. ¿Ya? Prevención de amenazas, proteger. Es ahí cuando yo empiezo a ver las herramientas. Y aquí hay un foco que yo creo que nos ha costado años entender. Una empresa, un servicio, un área no está protegida por tener más tecnología. La prevención pasa porque yo tenga las tecnologías apropiadas y las sepa ocupar. He pasado por empresas que han tenido cuánta tecnología de moda esté, la mejor de lo mejor. ¿Ah? Todos los Ferraris que puedan haber en la industria de la seguridad lo tienen, pero los tienen sin benzina, los tienen sin patente. Ah, no le han hecho las mantenciones, entonces al momento que lo quieren ocupar, el auto no anda. Por muy Ferrari que sea, un Ferrari sin benzina no anda. Acá con la prevención de amenazas y la ciberseguridad es lo mismo. Si mis herramientas no las tengo tuneadas, no las tengo actualizadas, no hago nada. ¿Ya? Otro tema importante es el monitoreo. ¿Ah? Saber qué es lo que está pasando, todo lo que son los SIEM, recolectar la información que me llega desde mis fuentes, revisar, buscar qué es lo que tengo adentro y darme cuenta. Cuando todo esto falla, es cuando pasa el incidente.
teníamos la casa, pusimos el portón, la última tecnología, con alarmas, con estas cuestiones de humo, pero pasó que el último que entró no cerró la puerta y se nos metió el malo a la casa. Ahí es cuando aparecen nuestros equipos de gestión de incidencia. A ver si el malo todavía está, qué tenemos que hacer, si basta con cerrar el portón, chuta, a lo mejor tenemos que cambiar chapa, tenemos que hacer otras cosas. Hoy día también está muy, muy, muy como entrando fuerte en las empresas, sobre todo en las que ya tienen un mayor grado de madurez de ciberseguridad, la defensa activa. Yo ya no solo me protejo y me escondo cuando alguien entra, sino que cuando alguien entra me salgo a defender. Me pongo ahí mi armadura y saco mis herramientas de defensa y me defiendo. ¿Ya? Ahí espero que vamos siguiendo, no es muy rápido y les voy contando. Cuando hablamos del modelo de gestión de incidentes, este es el modelo basado en NIST, ¿ya? Que es un modelo que a mi perspectiva es muy práctico, es muy fácil de implementar y que a la larga voy viendo resultados en el corto plazo y me permite lograr ciertos niveles de madurez si soy ordenado y estricto al operarlo, ¿ya? Tenemos primero el análisis inicial y el triaje. Me di cuenta que algo está, lo primero que tengo que hacer, y ojalá de la forma más efectiva, mi triaje, ¿ya? Validar, y esto tiene que ver con qué. Yo pude detectar que alguien está tratando de entrar a mi casa, que alguien está tratando de penetrar las defensas que tengo en mi organización, lo cual puede ser alguien que anda solo escaneando, anda mirando por ahí qué es lo que pasa, o ya voy a la etapa 2, valido que efectivamente es un incidente. Hoy día este punto 1 y punto 2 están súper ligados y es un punto fundamental para este trabajo, tener el conocimiento de cómo opera la organización. No puedo hacer una buena identificación, un buen triaje, si yo no sé cómo opera la organización, porque yo tengo que ser súper eficiente y activo en detectar si lo que está pasando es una actividad normal o es un ataque. Como les comentaba, los ciberdelincuentes han evolucionado mucho y ocupan cualquier espacio, cualquier error nuestro para atacar. Y hoy día, aquí yo no sé el conocimiento que manejan, en general los ciberataques no necesariamente es algo que alguien hoy día entró y me atacó y me mató al tiro. En general, y la experiencia dice que los grandes ataques han sido ataques, son trabajos de meses, así 6, 8 meses, que alguien estuvo husmeando por el perímetro, hasta que encontró un lugar para entrar, ingresó y se quedó adentro. Estuvo un rato, miró, revisó cómo iban las cosas, en el camino fue aprendiendo cómo opera la organización, se fue haciendo de credenciales y se empezó a mover, que es lo que hablamos siempre de él, o sea, escuchaba el movimiento lateral. Entró por un lado, entró por un phishing, entró por alguna vulnerabilidad, se quedó alojado en un equipo, se movió, en el camino se encontró un par de credenciales, hace escalamientos de privilegio, ya no es solo una visita, sino que además tiene sus propias llaves para moverse en cierto rango, y dependiendo de la capacidad de detección, a veces se quedan 2, 3 meses durmiendo hasta que encuentran que los equipos están relajados, aprovechan algún movimiento y se hacen de las joyas de la corona. ¿Ya? Es ahí cuando suenan todas las alarmas, entran todos y entran los equipos de incidente a detectar si lo que hay que hacer ya en esta fase es contener, para ver que en el fondo este ataque no siga pasando o verificar que el ataque ya pasó. ¿Ya? Esto es la contención, es por ejemplo cerrar reglas de firewall, bajar servidores, desconectar de la red. Yo creo que más de alguno, si es que ha escuchado a alguien de las empresas que ha sido víctima de un ataque, estaba todo bien hasta que de repente les llegó un correo en la mañana y que le dicen, por favor, no enciendan sus computadores. ¿Ya? Eso quiere decir que el incidente está en la etapa de contención.
La etapa de contención es eso, es tratar de encapsular el ataque y dejarlo ahí y que éste no siga avanzando, prosperando. En la etapa de erradicación y recuperación, lo que se hace es verificar que este atacante ya se fue, hacer limpieza. Generalmente, y dependiendo del tipo de ataque, muchas organizaciones optan por reconstruir infraestructura, recuperar infraestructura en los backups. Por eso que cuando Caro, ahí me abuso de la presentación de Caro, hablaba de cuando son comprometidas dentro de la joya de la corona, no solo la joya, sino que los backups, o que los backups son considerados parte de la joya, es un tema. Porque hay organizaciones que en este proceso de erradicación y recuperación les toma semanas. ¿Ya? Hoy día, todo lo que es la tecnología cloud, yo creo que ha facilitado en un montón la resiliencia, en mejorar estos tiempos de respuesta, en hacer que este proceso sea un poco menos duro, un poco menos crítico, pero hace un par de años atrás, cuando tú tenías que ir a un data center, desconectar los cables, después ir servidor por servidor, pasando con el disco de arranque, reiniciando, revisando, ver todo. Uf. Hoy día la tecnología cloud y todas las tecnologías de respaldo nos ayudan a que estos procesos sean mucho más rápidos, mucho más eficientes y puedas hacer un proceso de recuperación, siempre y cuando estés preparado, mucho más rápido. Y por último, cuando ya te recuperaste, cuando ya vuelves a respirar de nuevo y empiezas y te puedes sentar, viene la parte de la reportería. Todo lo que es la reportería. ¿Por qué es importante la reportería? Porque más que hacer el reporte y contar lo que pasó, aquí viene la etapa de la mejora continua y el proceso de aprendizaje. Los forenses, analizar los forenses, ver por dónde entraron. Porque muchas veces este proceso de erradicación y recuperación no se efectúa, o la contención no se efectúa de forma correcta. Y cuando tú creías que estabas recuperándote, que por fin te ibas a sentar, ahí decir, uff, lo pasé, nada, vuelve de todo y vuelve con más fuerza. ¿Ya? Eso es, a grosso modo, más o menos lo que se hace en un proceso de gestión de incidencia. Trabajar en la gestión de incidencia es un proceso súper duro, porque además nosotros todos somos orgullosos y nadie quiere reconocer que pudo haberse equivocado, que se le pudo haber quedado la puerta abierta o que está bajo un ataque. Y aún, les cuento, y es como una experiencia muy personal, es muy duro ir a contarle al dueño de la empresa que están bajo ataque y que esto es terrible. ¿Ya? Ahí, o sea, yo creo que son como los peores momentos. Es como ir a decir al dueño de casa, usted lo perdió todo. En un ataque grave, es así. Hoy día las organizaciones están expuestos a miles de ataques diarios, ¿ya? Algunos, dadas las barreras de defensa, son inocuos, pero hay otros que son súper persistentes. El hacker, el delincuente, el ciberdelincuente, es una persona que es muy meticulosa. Y a diferencia de las organizaciones, corre sin reglas. ¿Ya? Nosotros en las organizaciones, los que trabajamos en la operación, tenemos un montón de protocolos que cumplir. Yo tengo que tener mis contraseñas, el segundo factor, los procesos de control de cambio, los procesos de QA, la documentación, la mejora continua, conseguir la ventana para hacer el cambio. Hacer mis configuraciones es un proceso súper tortuoso. El atacante vive con sus reglas, tiene todo el tiempo del mundo, como les decía, puedes dormir meses esperando el momento preciso para atacar. ¿Ya? Vamos a entrar un poco más en detalle para poder ir revisando y aclarando un poco más el tema de la gestión de incidentes. La primera fase es súper importante. El análisis, un buen análisis, un buen triaje es importantísimo. Es lo que yo les decía hace un rato. Es la capacidad de poder identificar si lo que te está pasando es un,
una operación normal, un falso positivo, algo pasó por el borde y te activó una regla que en realidad no tenías mal ajustada, mal definida tu regla de monitoreo. Es importante que en todas las fases de la gestión de incidentes siempre hay un proceso de mejora continua. ¿Ya? Por eso que les decía que la última etapa de revisar qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, en qué se pudo mejorar, es súper importante. Entonces, el análisis inicial y lo otro, el análisis inicial requiere estar así, él requiere saber reconocer, oye, ¿sabes qué? No es normal que alguien me esté haciendo estos, ¿cómo se llama? Estos barridos en la red. Oye, ¿por qué ese servidor tiene actividad en este horario? Oye, ¿por qué hay un administrador fuera de horario trabajando? ¿Por qué se me están cambiando las claves? ¿Por qué alguien me está pidiendo ingresar a mi red desde Europa o desde China, de Corea del Norte? No, ¿sabes qué? Tengo varios intentos de acceso a un servidor desde Kazajistán. No, está mala la regla. No. Aquí el ser objetivo, ser claro y ser... tener la sensibilidad de cómo opera el negocio es súper clave a la hora de hacer un buen triaje, ¿ya? Y lo otro, el tener memoria, porque yo les decía, el atacante es súper, en el fondo no sé si relajado es la palabra, pero él se toma su tiempo, entonces de repente va a sondear por un lado, de repente hace por otro, encontró una regla ENI abierta, pasa, y se queda ahí. ¿Ya? Entonces, las principales acá es obtener la información, validar que sea un... Lo otro, además del conocimiento, es la comunicación con los equipos, ¿ya? El poder y decir, oye, ¿sabéis que esta regla está mal ajustada? Oye, ¿por qué estás abriendo reglas de firewall con permiso de ENI? No, es que ¿sabéis que tenemos un desarrollador que está de la casa y no tiene equipo corporativo, entonces no se puede conectar de la VPN. Pero háblale una regla, no, es que las reglas son muy difíciles, los ingenieros de firewall se demoran 2 semanas en hacerle una regla, no. Aquí las comunicaciones, las eficiencias son súper importantes. Es la diferencia entre poder detener un ataque a ser víctima de un ataque. ¿Ya? Tener la capacidad de reaccionar a tiempo. Y saber activar al equipo correcto. Eso en la parte de gestión de incidente, en el análisis inicial, es igual que cuando hay un accidente. Cuando alguien tiene un accidente, los primeros 3 minutos son vitales en cómo se va a desencadenar el resto del incidente. Acá, bueno, dependiendo del tipo de ataque, si es un malware, si es un ataque de negación de servicio, ¿sí? Los tiempos también se escalan, tienen que ver con la capacidad que tú tengas, y la prioridad que le tenga, ¿ya? Si tienes ahí en tu DMZ un par de honeypot, un par de equipos que de repente ocupáis para hacer unas pruebas, no tienen nada de crítico, no se conectan con la red, no pasa nada, ya a lo mejor los podéis dejar. Pero ojo que el atacante aprovecha cualquier oportunidad para hacerse de tu información. No, sabes que nosotros hoy día somos una empresa súper abierta, tenemos toda nuestra información disponible, ojo con la información que tú disponibilizas, porque ese es un input importantísimo a la hora tanto de defenderte como de atacarte. Uno de los puntos también importantes, y antes que me cambie de lámina, es determinar el posible impacto y saber al equipo correcto que tú tienes que alertar. Si vas a llamar al equipo de infraestructura, o al equipo de arquitectura, o al equipo de desarrollo, eso es primordial. Porque todos tienen dolores distintos. Y si no hay el conocimiento en negocio, como les digo, el ataque ahí o las medidas a identificar van a ser claves a la hora de cómo se va a seguir desempeñando este evento. La segunda etapa acá importante, dentro ya metido en lo que es la respuesta, es revisar todos los datos, manejar, recopilar la información. Hay un tema, sobre todo cuando uno involucra partes judiciales, es el cómo se maneja y se respalda la evidencia para la cadena de custodia.
Chile todavía está bastante en pañales en estos temas, pero hay países del mundo donde hay notarías, hay personas que son pero expertas y que son capaces de que en el fondo resguardar y certificar que la evidencia que tú hiciste del ataque, pensando en una demanda, un proceso judicial, es el proceso. Ya hay una serie de factores que considerar, varía un poco dependiendo de la legislación propia de donde se haya cometido el delito, pero tiene que ver mucho con cómo aseguras que la evidencia que tiene nadie la manipuló. No es lo mismo que el forense normal. ¿Ya? Les decía que es parte importante dentro del incidente saber después el ciclo de madurez, el tener la información apropiada de cómo los atacaron, de por dónde entraron, es clave, porque en el fondo si no lo sabes nunca vas a poder mejorar y poder en el fondo reforzar esa debilidad que tuviste por la cual el atacante aprovechó para entrar a tu servicio. La contención, dependiendo de las tecnologías, dependiendo del proceso, dependiendo del negocio, la contención puede ir desde desconectarlos de la red, apagar los servidores, cerrar las puertas, y eso es importante. Hay procesos que son más maduros, que ya y con algún proceso de inteligencia de amenaza y manejo de hunting, que lo que hacen es observar el comportamiento para poder hacer una detección oportuna. Porque también se ha visto en empresas que cuando uno detiene un ataque en un mal momento, si no ha sido lo suficientemente certero para tapar el atacante vuelve con más fuerza. Ustedes lo ven en la delincuencia local, no sé, pues, un día vieron, encontraron ahí un ladrón en el patio, y llegaron los vecinos, lo sacaron a palo, no llegó carabinero, o llevaron los carabineros, se lo llevaron preso y el tipo en la noche a menos de 24 horas estaba en la calle. De seguro que ese gallo va a volver con más amigos, ¿ah? Y va a llegar más violento a atacarlo. Acá con los cibercrímenes es lo mismo. Hacer una contención apropiada donde el delincuente ya no pueda volver a entrar es crucial. ¿Ya? Una vez está la contención y validada que la contención es oportuna y es la correcta, viene el proceso de erradicación. El proceso de erradicación es asegurar que en el fondo la casa está limpia, que estamos libres de bichos, que estamos libres de delincuentes, que estamos libres de todo. Porque si no, les pasa. Yo he visto organizaciones que luego de un ataque de ransomware hicieron una contención, pensaron que estaba todo tranquilo, empezaron a levantar infraestructura, tomaron los respaldos, empezaron a funcionar. Y en menos de una hora se les había caído todo y además les comprometieron los respaldos. ¿Ya? Entonces ahí hay que ser proceso de erradicación, hay que ser súper cuidadosos, hay que tener claras las métricas, saber de dónde estás tomando, tomaste un respaldo, no sé. Si tenías aquí al atacante hace 6 meses y tomaste un respaldo de 2 semanas, claramente ya no hay nada que hacer ahí. ¿Ya? El tipo va a volver, va a levantar la misma infraestructura y va a aprovechar las mismas vulnerabilidades para volver a entrar. Validar si pasaron si otros activos fueron afectados. Generalmente uno se centra en lo que más se ve, pero pasa que de repente el atacante, al igual que en la vida real, hizo fuego por un lado para robarse lo que estaba en otro lado. Una vez que tú ya tienes activo tu proceso de erradicación, es crucial para la recuperación mantener el monitoreo, cosa de poder volver a detener este ataque si es que se vuelve a propagar. Es lo mismo que pasa con los incendios. Bueno, todos vivimos las experiencias del último verano que fue dramático y de repente habían focos que estaban apagados y cambiaba el viento y puff, volvía peor de lo que estaba antes. Acá es lo mismo. ¿Ya? La recuperación como fase final dentro de la respuesta a incidente es volver a sacudirse un poco las cenizas del cuerpo, lavarse la carita, ¿ah? Y empezar a limpiar, poner las cosas y que el servicio vuelva a operar paulatina, totalmente. Va a depender mucho de cómo tengan las estrategias. Aquí hay organizaciones que dependen de la madurez, depende de la tecnología, depende de las capacidades.
y depende de lo que les duela, van a ser más o menos rápido y con mayor o menor progreso. ¿Ya? Hay empresas que no les duele, hay otras que sí les duele, hay cosas que de verdad, no sé, pues por ejemplo, el tema de la recuperación, cuando hay robos de información, es muy difícil establecer cuál es el punto de recuperación. Ahí lo más crítico es, en el fondo, es la erradicación y ver que el punto de fuga que tuviste quedó cerrado y no se vuelva a recuperar, no se vuelva a abrir, abrir nuevamente. Acá hay un concepto que ha empezado a hacerse muy presente ahora último, que nosotros hacemos la diferencia entre incidencia y emergencia. Algunas organizaciones hablan de emergencia cuando este incidente de ciberseguridad no solo afecta a la parte tecnológica, sino también a la operativa. Por ejemplo, tenemos empresas de servicio, empresas de transporte, empresas de logística, empresas de las empresas de salud. Yo no sé si ustedes recuerdan hace un par de años atrás, con el tema de la pandemia, y me pierdo un poco de ese con los años, pero hubo un hospital que fue atacado en Estados Unidos, que la forma, ellos lo que hicieron fue, más que robarse información, más que botarle la tecnología, más que hacer cualquier otro daño, fue modificar algunas fichas de algunos pacientes. Y esto generó que todos los procesos que estaban automatizados de monitoreo de pacientes generara pérdidas humanas. ¿Ya? Le moviste un miligramo en la dosis a alguien, le diste más oxígeno, le diste menos oxígeno, moviste un cálculo por un tumor, y esto ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces, ahí hoy día ya las organizaciones, sobre todo las que están, cuando hablamos de IoT, están hablando de emergencia. ¿Ya? No solo estoy dejando de operar, no es lo mismo un banco que a lo mejor no, claro, una emergencia que un banco no funcione, pero no es lo mismo que un banco no te pueda atender, a que hoy día yo esté involucrando las fichas de paciente, la cantidad de químicos en el agua, la cantidad de, no sé, de gas que libero. Hay un montón de procesos que están ahí. Eso es una emergencia. Y ahí los protocolos en el proceso, cuando uno modela el proceso de gestión de incidentes, también los debe considerar. Y deben estar súper claros dónde entra uno y dónde entra el otro. Y bueno, y también tenemos el tema grave, que es en el fondo lo que les decía, me afecta la operación, no puedo prender, no puedo partir en la mañana. Ya, ahí hacemos, y hoy día estamos ya hablando de emergencias, cuando estamos hablando ya no solo de incidentes graves que me botan la operación, sino que además tenemos la casuística de que puede haber daño humano. Reporte de incidente, lo que les decía, registrar, actualizar los indicadores, control, seguimiento, senadores, de indicadores, perdón, y generar los reportes finales y distribuir la comunicación en los incidentes es algo que siempre cuesta, porque uno está tan enfocado en los procesos de contención y todo, que al final el estar avisando, el estar comunicando, el tema de cómo hacer, cuesta. Hoy día, el modelo por lo menos en el que hemos trabajado los últimos años, la reportería es esencial, el reporte, porque yo después tengo que hacer estadística, yo les mostraba, hay inteligencia de amenazas, hay varias cosas que se alimentan de estos procesos, mi mejora continua. ¿Ya? La idea es que si yo tengo un incidente, ojalá lo viva por única vez y no tenga que estar teniendo déjà vu cada ciertos meses, oye, pero si esto ya lo vivimos el mes pasado. Chuta, pero es que se nos olvidó, ahí sale el amigo de los firewalls, que las reglas había que cerrarlas. Oye, pero es que, puta, el parchado, de nuevo parchado, no, es que no pudimos bajar las máquinas para parchar, entonces no parchamos. No, es que la operación es crítica, entonces, pero pucha, le dijimos si hace 2 meses atrás aprovecharon una vulnerabilidad 0-day, y otra vez de nuevo, y la misma vulnerabilidad, pucha, pero es que excusas siempre hay. Yo creo que el modelo este es un modelo, desde mi perspectiva,
simple, pero que incluye mucho trabajo, un proceso de mucha madurez. Es muy difícil involucrarse, involucrar con otras áreas, interrumpir procesos operacionales. Y finalmente yo le decía, la gestión de incidentes son los bomberos de este flujo, ¿ah? Son de todo este modelo de ciberdefensa, la gestión de incidencias es los bomberos, es al que nadie quiere ver. De hecho, a mí muchas veces cuando yo le digo hola, oh, me dice, ¿qué nos pasó? No, sí, andaba preguntando esto. No, quiero validar esto. Y es como, oh, bueno. Perdón. Acá yo no me detuve mucho en el tema del análisis forense. El análisis forense hoy día yo creo que es crítico. Hay mucho nivel, hay mucho técnico, hay mucho... Y creo que una de las cosas que es súper crucial en el proceso del análisis forense es el tiempo de respuesta que tiene el análisis forense. Y el cómo tomamos las evidencias para hacer el análisis forense. Nos ha pasado muchas veces que tomamos una muestra y la muestra no sirve para hacer el análisis forense. ¿Ah? Había que recuperar o guardar una parte del ambiente más completa y no solo guardar una llave de registro. ¿Ah? Había que guardar todo. Había que hacer, o el que vino a contener hizo un reinicio y perdió la mitad de la información. O pensó que no era importante informativo de la máquina porque era lo más rápido. El flujo de análisis forense es súper importante, tiene que estar súper claro y todos lo tienen que entender. Y lo otro, ¿dónde lo almacenas? ¿Cómo lo almacenas? Porque si resguardas una evidencia mal, por decirlo de una forma sencilla, puedes estar abriendo y dejando otro foco de infección abierto dentro de la organización. Eso ahí hay unidades que se especializan solo en el flujo del forense y que cuando estás generando se está dando el incidente, están pendientes tuyo de qué estáis haciendo para que no le vayáis a arruinar el estudio. ¿Ya? Bueno, para ir terminando un poco, espero haber sido clara y humana en la explicación, no haber sido tan extendida. Hoy día siempre hablamos de poner la seguridad primero. Hoy día todas las organizaciones saben que la seguridad es algo que ya no pueden seguir evitando, que no es un gasto, que es una inversión. Que hoy día el tema de los riesgos, la reputación, los valores que tiene tu organización debe estar basados en temas de seguridad, pero ya no pensarlo como estaba el modelo antiguo. De hecho, es como casi ya hablar de la época medieval, decir, ah, mi organización aquí con mis muritos, mis firewalls, ah, yo tengo mis monitoreos, ah, los controles de acceso de la puerta. Ya no va. O sea, bueno, antes de la pandemia ya lo estábamos viendo con todas las tecnologías cloud. Hoy día la pandemia hizo que esto ya se disparara. ¿Ya? De hecho, ahí buscando estudios, FinTech, ahí les dejé el recurso, dice que hoy día hay un 16% de las organizaciones del mundo que son 100% remotas. ¿Ya? Y que alrededor del 62% de los empleados promedio trabajan de forma remota, al menos ocasionalmente. ¿Ya? Eso quiere decir que el estar protegido, no porque tú estás dentro de tu organización, entraste, ah, te conectaste a la red segura, el red cableado, eso ya no va. ¿Ya? Eso ya no va. Quedó atrás y afortunadamente, si hay algo que a lo mejor podemos sacar de la pandemia, es que nos ayudó a ser ¿ya? De hecho, esta misma charla hubiera sido impensable hace un par de años atrás. Con la pandemia esto se nos hace súper natural. De hecho, uno pregunta de repente, ¿hay una reunión presencial o virtual? No, híbrida. Ah, si quieres vas a la oficina, si quieres la toma a tu casa. Perfecto. ¿Ya? ¿Con esto en qué pensamos? Ah, que todo lo que nosotros ya sabíamos no nos sirve. Tenemos que modernizar. Y hay un tema que es súper importante y que acá se me olvidó de destacar, que tiene que ver con
la cultura. Tenemos que educar a nuestros usuarios, pero full. Y hoy día no es solo el usuario en la organización, el usuario en la casa, ¿ya? Nuestros niños, nuestros adultos mayores, y de hecho, nuestros mismos papás, y a veces hasta uno mismo. O sea, si no fuéramos nosotros, el cuento del tío no existiría. Así como existe el cuento del tío del gallo que te llama de la cárcel para pedirte las lucas, en seguridad pasa lo mismo. ¿Ya? Gracias. Gracias. Ya. Oye, qué buena presentación, Susana. Me llamó mucho la atención eso cuando decías que efectivamente cuando llegabas tú te preguntaban qué pasó. Eso sí. Es muy habitual, ¿cierto? Eso es muy habitual. Así que como que uno recuerda lo que vive día a día. Bueno, pero creo que hay varias preguntas, así que voy a pedir ahí al... Mira, tenemos Gloria Ruiz, que nos ha seguido en la mañana. Dice, un modelo de transformación digital basado en una estrategia donde la ciberseguridad sea un habilitador de ventaja competitiva, cultura organizacional y se hace su opinión. Gracias. Se hace, si me lo... La sigla que no conozco. Si la conoces tú, también ayúdame ahí. No. Que nos diga, Gloria, qué significa se hace. Ahí en el chat. Pero creo que... Hay que quedarse con la primera parte de la pregunta. Sí, la verdad es que hoy día no pensar... yo creo que es un tema de paradigma el que logren entender que la ciberseguridad no es un obstáculo. Es necesario, es un habilitador, porque en el fondo, si no, te expones a un montón de cosas. ¿Ya? Yo creo que... Yo creo que es difícil pensar o presentártelo como un habilitador sin pensar en lo que estaba diciendo. Y bueno, ahí se hace contexto con lo que dice del awareness, ¿ya? Yo creo que el awareness es infinito, y cuando tú crees que terminaste de capacitar a tus usuarios, te das cuenta que nunca aprendieron nada. A nosotros nos ha pasado, hemos iniciado una serie de campañas. Nosotros hoy día tenemos un desafío, y es entender por qué es tan duro el awareness. ¿En qué aspecto lograr buenos resultados? A eso me refiero, ¿por qué es duro? Es porque, ¿en qué momento logramos una madurez en nuestros equipos? Hoy día tenemos varios factores que influyen. Que creo que la gente entienda los mensajes y que hay ciertas reglas que son necesarias para operar en el día a día, está siendo nuestro gran obstáculo, ¿ya? Yo creo que hay empresas que sienten que hacer una campaña de phishing al mes es awareness, ¿ya? Okay. Yo no sé si hay más preguntas, pero yo te voy a hacer una. ¿Tú qué opinas en relación a esta famosa frase cliché que todos dicen que el eslabón más débil son las personas? Lamentablemente, sí, es verdad. ¿Sabes qué? Uno siempre dice, no, sabes que esto se resuelve con, volviendo al tema, awareness, pero sí, las tecnologías, la inteligencia artificial, te han ayudado a avanzar en muchas cosas. El problema es que si al final la decisión la tomas tú, siempre va a depender de ti, de hacerle clic o no hacerle clic. Ok. Y no sé si hay más preguntas, pero yo te voy a hacer otra. Adicional, que siguiendo con la misma línea de esa frase de cliché, ya, antes de que le respondamos un poco a Rolando, ¿y cuál es nuestra responsabilidad ahí? Porque, claro, el eslabón más débil puede ser las personas, pero precisamente las personas no tienen por qué saber de ciberseguridad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, como tantos años que llevamos en esta... ¿Cuál es la responsabilidad del que se perfecciona, del que
estudia, es que vive ciberseguridad. Yo creo que hoy día, ese sí es un paradigma, porque hoy día, de hecho, Willow Lab, yo creo que lo sabe mejor que yo, la cultura de ciberseguridad parte en nuestros niños. Hoy día, las últimas generaciones, o sea, desde que tú les pasáis un teléfono, les estáis entregando una herramienta, y que si no hay una cultura de ciberseguridad básica, que en realidad ya no sé si es como... A mí me tocó explicarlo en una charla en el colegio. Es decir, tú a un extraño no le cuentas tu vida. Lo haces en las redes sociales. Que en el fondo hay mucha gente, ¿ya? Yo creo que hoy día ese paradigma de que la gente no sabe, yo creo que ya no es tan así. Porque hoy día es tan trivial trabajar con todo, desde que tú te conectas, desde que mandas, hacer tus transacciones en el banco, pagar una cuenta, comprar el supermercado. Yo creo que hoy día ya, de hecho, el tema de alfabetización digital ya es un tema. Sí. Entonces, yo creo que al igual que el tema de alfabetización, hay que partir de pequeño. Ahí igual vi pasar dentro de las preguntas y para seguir. No sé si era pregunta, era una afirmación, pero cuando yo le decía un administrador fuera de horario. Sí, también vi eso. Sí. Oye, pero muy interesante. Es parte de nuestra mala cultura, pero ojo que eso también es parte de las reglas, ¿ya? Y eso hoy día también es parte también de la educación de ciberseguridad, porque ojo que la educación en ciberseguridad no solo tiene que ver con configuraciones técnicas de reglas de firewall, permisos de administración, no, es más allá. Es como saber que tu contraseña, no podéis poner tu nombre, el nombre de tu mascota o de esas cosas, o Juanito 123, a que cada ciertas horas también te tenéis que desconectar. Cierto, cierto, y de eso del proceso, que finalmente los ciberatacantes no descansan, y nosotros sí, tenemos un horario y no estamos en todo el día, entonces, claro, eso es importante, también hay que tenerlo claro. Por ahí lo más triste de la por lo menos que dentro de las reflexiones que uno ha tenido, es que estos gallos lo hacen por hobby, entonces les divierte, ¿cachai? Es que a la larga, o sea, sí es un negocio, pero es un negocio que a los tipos les encanta, ¿cachai? Es como, yo creo que a diferencia tuya o mía, que uno a veces está como obligado en la oficina, esto que ellos lo hacen porque saben que es más redituable que otras cosas. Y muchos atacantes parten haciendo tonteras, así como juegos. Tú ves así como, no, era un cabro de 12, 13 años que estaba aburrido en la casa. Sí, después le toman el gusto al lucro. Y eso, se trata de computadores más rápido. De hecho, si tú ves en Chile, bueno, en las conferencias que ya son un poco más técnicas, hay mucha gente que ha partido hoy día de los 12, 13 años. Incluso antes que ya, o sea, pienso que hoy día ya en redes sociales a los chicos les enseñan a programar. Chicos de 10 años ya con conocimientos profesionales de programación, porque ya tomaron cursos de programación. Así es. Sí, mucha razón. Así que, bueno, ahí si el backstage me apoya, hay algunas preguntas por ahí. Ahí nuestro amigo el backstage. Nosotros vimos algunas preguntas ahí. Muchas gracias por la presentación. Ahí le están dando agradecimiento. Ya, aquí Cristian dice, muy buena charla, reforzando la idea del atacante moderno. Ya no busca obtener control de un computador de la empresa, sino de la cuenta de usuario. Si tiene que seguirlo a su casa, lo va a hacer. Bueno, una afirmación, aquí una pregunta. Sí, ahí se nos puede seguir relatando ahí qué es lo que ha vivido, porque esto es parte también de tu experiencia. Yo creo que has visto muchas cosas. No sé si para bien o para mal, he tenido experiencia. Experiencia al fino, ¿no? ¿Ah? Sí, lamentablemente los he sufrido, pero yo creo que son procesos súper duros. Y como te digo, uno cuando hace los análisis forenses se sorprende del tiempo que estos gallos se dan. O sea, hemos visto que han ataques que han dormido 3 meses.
4 meses, 6 meses, que lograron entrar a la organización y se quedaron así como escondidos. Es como que alguien estuvo en tu casa 6 meses en un rincón y nunca lo viste. Y en ese tiempo aprendió tus hábitos, se hizo de las llaves, se hizo de todo. Sí, conoce dónde está todo. Bueno, a ver si hay más preguntas, si no, ahí vamos despidiendo. La lección aprendida, a ver, ahí es muy buena charla. No. Muchas gracias, te están dando la gracia. Sí, creo que no hay más preguntas, Susana. Bueno, la verdad que fue una charla, ahí están dejando tus redes sociales para que también te agreguen. Fue una charla bastante completa, que creo que a todos nos sirve, de entender cómo la estructura de gestión de incidentes. Incidentes de ciberseguridad que hoy en día están con el caso de IFX, que afectó de plano a muchas compañías más, ya, por ese motivo, ¿cierto? Proveedores de los proveedores, proveedor directo, etc. Y ahí yo te quiero también hacer la última pregunta. Yo creo que en esto hay que también ser súper colaborador, más que pregunta de afirmación, a ver qué opinas tú. Colaborador, lo que le pasó a IFX debe estarlo pasando muy mal, y esto trae problemas en general a todos, pero no estamos exentos a que nos pase a nosotros dentro de nuestras compañías. Cualquier error mínimo nos puede pasar, y por eso también, así como yo vi algunos comentarios, si hay errar es humano, y finalmente es así, siempre tenemos que buscar cómo aprender de esa lección. Ellos lo están pasando mal, me imagino que todavía están trabajando así, así que igual hay un abrazo fuerte a los amigos de IFX, que deben estar desde hace como 3 semanas sin dormir. Así que, es duro, la parte de la recuperación no es trivial, y cuando uno está fuera, aunque no lo crean, también sufre, porque uno quiere saber qué les pasó, para ver si a uno le puede pasar también. Es como, o sea, de repente llega a ser como un sentimiento perverso de saber qué fue lo, y aquí en Chile ha pasado. O sea, yo les decía durante la charla, antes uno lo miraba que le pasaba afuera, así como una noticia que siempre estaba en inglés. No sé si y hoy día tú podés mirar para atrás y ya no te alcanzan los dedos de la mano para contar lo que les ha pasado, y a algunos les ha pasado de forma reincidente. Yo no quiero mencionar nombres porque puede ser muy complejo, pero yo sí, desde la trinchera, cuando tú veis que al equipo de al lado le está pasando algo, tenéis que, una, siete, como por lo menos yo digo, yo ya lo viví. Es súper difícil porque cuando tú estás ahí en el incidente, estás trabajando para cachar qué te pasó, porque muchas veces te cuesta darte cuenta qué fue lo que te pasó para poder recuperar, para poder seguir con el flujo, para que la operación se recupere, y tenéis al lado a todos tus amigos, a todos tus colegas que te están diciendo, oye, Susana, ¿qué les pasó? ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Fue el antivirus? ¿Fue el firewall? ¿Fue esto? ¿Fue la otra? ¿Fue la nube? ¿Qué fue? Y sí, no es que a veces tú no quieras decir, es que todavía no sabés cómo fue o por dónde empezó, porque parte, los incidentes así como de verdad parten por un lado, pero después te das cuenta que, no sé, pues como yo les decía, se te partió humeando el quincho, de repente estaba la logia, después estaba el pasillo, la cocina, y estaba ahí de repente en llamas. Y no sabéis por dónde empezar. ¿Cachai? Sí, y cuando no hay tiempo comunicar finalmente. Claro, y cuando tú estás mirando para el lado, y lo otro, hoy día, en general en las organizaciones, yo creo que el CECIR de Chile ha hecho una pega súper importante de poder recibir este llamado anónimo, porque también hay que decir que estamos los que nos queremos proteger para que no nos pase, pero también hay un espíritu que no es tan, tan bonito, que también hay un poco de carnavalismo, decir, ajá, mira, viste, si tú no vas, a ti te pasó. A eso yo, llegaste al punto. Yo creo que eso, no hay que mirar a esto, porque te puede tocar a ti, va a estar en la misma víctima. Hoy día, ese yo creo que es una pega muy buena la que ha hecho el CECIR, de avisar y formalizar como un ente neutral, y ahí yo creo que como país tenemos una deuda súper importante con nuestra legislación, que es en el fondo establecer los tiempos exactos. Ahora, cuando tú lo miras desde el lado atacado, es súper difícil decir, dame 24 horas, dame 48 horas, porque a veces de verdad que te cuesta identificar cómo supiste para poder informar. ¿Ya? Y a mí me ha pasado muchas veces
que somos nosotros mismos que nos estamos atacando, ¿cachai? Hay alguien que liberó un desarrollo que en vez de salir por la puerta se va a dar una vuelta al patio y después sale y que te deja la escoba en las alertas. Cierto. Oye, en virtud del tiempo, y agradezco este minuto de conversación contigo, vamos despidiendo la charla. Muy buena charla, excelente, buenos comentarios ahí en el chat, en el chat de en vivo. Así que nuevamente agradecerte, que te sigan en las redes sociales y muchas gracias por participar en este Maule Hack Conference. Gracias por la invitación. Aquí súper agradecida de la oportunidad. Bien, así, hoy sigan escuchando porque los temas que vienen están todos súper interesantes. Yo ayer estábamos haciendo las previas y las pruebas de sonido y de verdad se vienen súper buenas las charlas después, así que no se vayan. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, vamos.